Semana Santa. Corta, José. Semana Negra en Gijón, Mauricio Valverde, Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena. Muchas gracias. Llegar ahí es un paso grande, ¿no? Bueno, fue un proceso difícil y está siendo muy complicado empezar a aplicar nuestro programa, pero valió la pena. Hemos vivido unos años muy difíciles y nuestro gobierno representa una gran expectativa. Intentaremos estar a la altura. Pese a los obstáculos que pasasteis, que estáis pasando con toda la prensa o la mayoría detrás y en contra, sacándoos con lupa al mínimo pedo, ¿se puede vivir así? Bueno, eso yo creo que es una prueba de que somos un peligro para quienes han hecho del ayuntamiento, del patrimonio público, objeto de negocio en los últimos años, ¿no? Y la verdad que en vez de asustarnos o deprimirnos, pues nos supone una mayor exigencia para llevar a cabo lo que queremos, el cambio en la ciudad y ser un ejemplo. No nos preocupa las críticas de la caverna mediática, de los privilegiados, nos preocupa y escuchamos con mucha atención las críticas de nuestra gente, de nuestros compañeros, ¿no? La impaciencia de querer ir más deprisa, eso es lo que nos va a ayudar a seguir adelante. Es que ahora mismo todos los movimientos de izquierdas que están pasando, uniéndose, yo lo veo muy bien, todo lo que sea unión de la izquierda para llegar a un poquitín a hacer algo, lo veo muy bien, pero eso no minará votos a una larga o a ciertos partidos políticos que están asentándose con un poco de más fuerza últimamente. Bueno, yo creo que lo que tenemos por delante es el reto de cambiar. Los partidos tienen su espacio, su organización, no van a desaparecer por apostar por un espacio unitario que esté en condiciones de disputar el gobierno al bipartidismo. Yo creo que si lo vemos así, ya iremos con el pie cambiado. Yo creo que tenemos que ir con la ambición de que tenemos una oportunidad histórica de hacer algo que desde la transición no habíamos podido hacer, que es un cambio radical, participativo, un cambio muy, muy protagónico de la mayoría que se ha movilizado, ¿no? Y en eso yo creo que descartaremos los temores, ¿no? de quienes apuesten por esta unidad, que si lo hacen de una forma generosa al final se verán reforzados ellos mismos. Mira, cuando estuvo aquí Emilio Zapata, aquí que estuvo en una charla con Podemos y tal, yo le hice una pregunta. Guillermo Zapata. Perdona. Guillermo. Perdona, está bien. Sí, nuestro compañero de Madrid, sí, ¿no? Sí, concejal, sí. El que dijo un chiste muy, muy pasado de moda, ya lo sabía yo. Sí. Pero eres más judíos. Emiliano Zapata es un gran referente, sí, sí. Pero además había más judíos de los que él dijo, sí, en el chiste. Le pregunté una cosa. ¿No sigue mandando la Falange y el Opus en España? Bueno, tienen una capacidad de interferencia en los asuntos públicos muy grande. Hay que tener en cuenta que la democracia no supuso ni una depuración de los aparatos policiales ni la administración, pero tampoco del poder económico que se había sentado ni el poder mediático. Y yo creo que de esos lodos vienen estos barros ahora, ¿no? Esa inmensa capacidad de desestabilización con un discurso totalmente neofascista, ¿no? Que pretende cuestionar cualquier posibilidad de cambio, ¿no? Pero bueno, ladran y luego cabalgamos. Mira, es que yo hice, bueno, hago un poco de cine, debe ser que soy malo porque no me lo ve mucha gente, pero hice un corto en el cual, este año lo acabé, decía que seguía mandando el Opus y la Falange, pero en un tono humorístico, pero que es real, es que es real, porque a Emilio León, este que tenemos aquí, cuando estaba para presidente le dije yo, Emilio, no te fijas a los que entran, a los nuevos, a todas estas arribistas, no te da por mirarles detrás de las solapas, a ver si todavía tienen la insignia de la Falange, porque hay mucho José Antoniano camuflado todavía, ¿eh? Sí, pero a mí no me preocupan tanto las personas, porque yo creo que debemos de confiar la capacidad de convicción cuando tenemos un proyecto y una ética de cambio
asentada. Me preocupan los poderes. Y por eso yo creo que esa es la forma adecuada de enfocar esto. No ser esquizofrénicos en quién está detrás de esta o aquella persona, sino cuestionar los poderes reales que vienen de la dictadura, que fueron, quedaron impunes y que siguen todavía haciendo una apología del odio y de la persecución de todos los que piensan distinto. Mauricio, ¿te quedaría algo por decirme? Pues nada, que muchas gracias, me ha parecido magnífico esta iniciativa de la Semana Negra, ¿no? Yo creo que iniciativas culturales, sociales como esta son las que necesitamos en nuestras ciudades. Es cierto, gracias. Gracias. Que todo te vaya bien, por los calores aquellos, ¿eh? Sí, pero bueno, aquí se está bien, fresquito. Gracias.